Y hoy vengo a entregarte este hermoso mensaje que el mundo de luz tiene para ti. Deja de dar luz y de poner tu atención ante aquellas adversidades, ante aquella energía densa que se acerca hacia ti, enmascarada como enfermedad, como violencia. Desde el inicio de los tiempos, el bendito planeta Tierra se ha enfrentado no a una lucha, porque todo es perfecto, pero sí a mantenerse en el centro, a estar enfocada y enfocados en la luz, en el progreso, en el avance. Y a lo largo de tus tiempos se han desencadenado enfermedades tempestuosas que, gracias a tus dones, a tus talentos y a tu evolución, las curas se han ido encontrando poco a poco. Y al pasar de los años, tu evolución y los avances en aquella de tu tecnología, dictada siempre por aquellos planos más elevados, en los oídos de aquellos científicos, de aquellos médicos, de cada uno de aquellos enfocado en su rama y en su ciencia. Incluso ellos han sido guiados por estos seres de luz, de alta luz, de aquellos seres de las estrellas. Han susurrado y enviado esa inspiración para canalizar esos avances tecnológicos, esas curas, esas medicinas, todo aquello que va renovando tu mundo, tu vida, y la va haciendo más ligera. Pero también es cierto que no toda la información y toda la energía es para el progreso. También hay aquellos que luchan por mantenerte atado, ensombrecido, ciego y sometido. Y lo hacen a través del miedo, de condicionar tu mente a creer que eres un ser limitado. Por eso digo que no es una lucha, porque no luchamos contra nadie, simplemente dejamos que cada uno vaya despertando a su paso, a su tiempo, a su momento. Y en el camino en el que cada uno ha elegido, a la prueba y el error, al tropiezo, a la caída, a la enfermedad, sea cual sea el método que tú quieras y que tú escojas, tienes ese libre albedrío de vivirlo para que poco a poco llegues a esa luz, a ese despertar, a ese darte cuenta de tu potencial, de tu fuerza, de tu capacidad y de que no tienes límites y que puedes vivir libre, confiando siempre en que todo se ha de desarrollar de la mejor manera, que no hay por qué entrar en ese caos, sino hay que permanecer en la luz para que la luz brille más. Este es el mensaje que el día de hoy vengo a entregar a tu corazón, a tu entendimiento. Vive sin miedo, vive en luz y vive confiando en que siempre estás siendo sostenido e inspirado para tu evolución, para tu progreso, para tu paz y tu máximo beneficio. Espero que este mensaje te haya gustado, que sientes y que vibres la paz y el amor en la que estos seres de luz se expresan y se comunican con nosotros, solo para entregar el mensaje amoroso, para que tengas fe y confianza en que todo va a estar bien.
Espero que tengas un hermoso día. Y por favor, nunca dejes de soñar.